aguantando la respiración aquí. Pero ¿cómo tú sabes cuándo empezar? Yo estoy diciendo. Es que hoy no está el pinchador que estaba la vez pasada, entonces. No sé. Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Cubanos, la verdad detrás del éxito. Hoy estaremos conociendo la historia de una persona que yo comparo con esas semillas maravillosas que ha dado nuestra tierra y que han florecido y dado frutos en tantos lugares del mundo. Hermosa por fuera y por dentro es nuestra invitada de hoy, Yadixa López. Bienvenida, Yadixa. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar acá. Y quiero prometerles a ustedes que el hecho de que el invitado anterior haya sido de Vázquez y la invitada de hoy sea de Delicias, que es otro pueblo cercano a Las Tunas, a Puerto Padre, es pura casualidad. ¿Okay? Hemos hecho un sorteo bien grande y simplemente parece que aquella zona es pródiga. Es productiva, sí. ¿Verdad? No produce ya papa, plátano, carne, pero sí produce un buen capital humano. Así que bienvenida, Yadixa. Y bueno, tenemos todo un programa para poder conversar acerca de tu vida, tu historia y sobre todo tu trabajo, que es lo que nos da cita hoy aquí. El tema del programa de hoy, como lo habíamos anunciado, es trabajar desde la casa. Mitos y realidades. ¿Es tan fácil como lo pintan? ¿Es tan cómodo como nos lo quieren hacer ver a veces en algunos anuncios de Facebook? ¿Todos estamos preparados para poder hacerlo? ¿Cuáles son, digamos, los tips para tener éxito y lograr y mantener un trabajo desde la casa? Pero empecemos del principio. Okay. Cuéntanos un poco de tu barrio, de tu pueblo, de tu niñez. ¿Cómo surge Yadixa López? Bueno, yo nací en un pueblito que se llama Delicias, un pueblito bien pequeño del municipio de Puerto Padre, una guajirita al fin, como todos los niños nunca crecí en una ciudad, nunca sabía lo que era una ciudad, lo que era el desarrollo. Pasé mi infancia, tuve el mismo acceso que todos los cubanos, la secundaria, el preuniversitario. Algo que yo creo que me identifica mucho es, yo desde niña me considero una persona muy independiente y yo creo que en el transcurso de la vida eso ha sido el punto fundamental que me ha hecho llegar a donde estoy hoy. Las personas independientes se caracterizan por tomar decisiones difíciles en momentos difíciles. O sea, en momentos difíciles en la vida hay personas que se pueden, por decirlo, se tiran a llorar y tiran la toalla. En esos momentos, tu futuro va a depender de qué decisión tomaste, si supiste afrontar el problema, seguir adelante, o simplemente you gave up, como dicen los americanos, tiraste la toalla y no intentaste salir adelante. Ahora, los problemas para ti, por así decirlo, y las experiencias duras empezaron desde muy temprano. Sí, cuando yo tenía 11 años yo perdí a mi mamá. Creo que esa fue fue el principal, no problema, sino el principal, lo principal que marcó mi vida a esa temprana edad.
Yo me acuerdo, yo estaba en la secundaria, en el primer año de secundaria, cuando yo perdí a mi mamá. So, imagínate, yo era hija sola, de madre soltera. So, para mí, mi mamá era mi mundo. Mi mamá, las personas que me conocen desde que yo era niña, que sé que hay muchas personas conectadas que estuvieron conmigo en la primaria, en la secundaria, saben que mi mamá estuvo enferma desde que yo tenía uso y razón. Te estoy hablando 5 o 6 años. Mi mamá murió con dos piernas amputadas, postrada en una cama. Ese fue el final de ella. So, para mí, mi niñez fue prácticamente ir a la escuela, ayudar a mi mamá. Prácticamente yo era médico, yo era enfermero, yo era todo en la casa. Mi mamá, mi abuelita en aquel entonces, que es una persona mayor que también murió hace años. Y todas esas cosas desde niña, Eliezer, me guiaban y me decían, como algo interior, yo tengo que estudiar, yo tengo que ser alguien en la vida. So, yo me enfocaba en mis notas, en mi escuela, y eso me hacía. ¿Sabe? Hay niños que sufren todos esos problemas y como que la escuela la echan a un lado. Para mí aquello era como un incentivo de yo tengo que ser alguien en la vida, yo tengo que luchar, yo estoy sola en la vida, mis estudios, mis conocimientos es lo único que me va a sacar adelante. En aquel entonces yo no pensaba nada de vivir en los Estados Unidos, o sea, para mí mi foco era hacerme una profesional, salir adelante, salir del pueblo donde yo estaba, salir de De la hecho, pobreza. ahora que dices eso, nosotros tenemos por ahí, creo, una imagen de la casita de Yadixa, si la puede poner la producción. Y me llama la atención porque era muy parecida a la mía. Mi Fíjense, casita. sí, esa casita se parece mucho a la casita donde yo nací y viví toda la vida, con la diferencia, bueno, esta era de mampostería a las paredes, pero evidentemente estamos hablando de un pueblo donde no hay asfalto. Un pueblo de campo, es un pueblo humilde, un pueblo sencillo, de muy gente de muy buen corazón. Pero básicamente ese era yo, una guajirita. Algunas personas que van a estar viendo el programa y que escucharán que eres de Delicia, hay que decir que Delicia fue un pueblo que otrora disfrutó era de los pueblos más avanzados que había en el oriente de Cuba cuando el Central Delicias Producía, era, se producía. consideraba uno de los mayores productores Está de la oro. famosa investigación de Moreno Fraginal, un intelectual cubano dedicado casi por entero a estudiar la historia económica de nuestro país, y uno de sus grandes focos fue el azúcar, precisamente, y toda la cultura de los bateyes, toda la industria que se tercerizaba a partir de la producción de azúcar, y en muchos de sus textos resalta la pujanza del Central Delicias, del pueblo de Delicias, cómo estaba introduciendo tecnología de punta en el mundo, y a nosotros ya nos tocó cuando nacimos, rodeados de centroacopios, cañaverales y centrales, pero ya una etapa La decadente decadencia, exacto. de ese imperio azucarero que alguna vez fue Cuba. Entonces, bueno, llega el momento de los estudios, la universidad, y vas a La Habana como por primera vez, ¿no? Imagínate aquella guajirita de campo en La Habana. Para mí aquello fue el primer shock que uno tiene cuando uno cambia del campo a la ciudad. Pero nada, eso fue otra aventura, otra decisión que tuve que tomar en mi vida. Cuando yo escojo la UCI, yo soy de la primera graduación de la UCI. La UCI, sabes que al final cuando uno termina el preuniversitario, pasas las pruebas de ingreso y hay un escalafón y tienes que escoger las carreras. So, la UCI no existía en aquel entonces. Y yo me había hasta ganado una beca de medicina. Yo tenía mi beca ganada de medicina por concursos que había ganado de biología. Y a última hora aparece esta escuela que van a forjar informáticos y todo el proceso de captación. Y fue algo que me dijo, tienes que cambiar, tienes que soltar tu carrera de medicina, que era lo que yo siempre, acuérdate que yo crecí cuidando a mi mamá. Como médico, siendo médico, enfermero, criada en ese mundo, en ese ambiente de hospital. Eso para mí, mi sueño era ser médico. Pero algo
una intuición me dijo que yo tenía que dejar esa carrera de medicina y cambiar a la informática. Yo creo que esa ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque si hubiera sido médico, hoy por hoy no estuviera donde estoy. ¿Sabe? Bueno, tal vez hubiera sido más difícil. Hubiera sido mucho más precisamente difícil. Precisamente por las regulaciones que existen. Quiero aprovechar que mencionas el tema para mandarle siempre un abrazo cálido y toda la solidaridad con los miles de médicos cubanos que están hoy varados en distintos países, en distintas partes del mundo, sancionados por una ley que simplemente los culpa de querer buscar una oportunidad mejor para su vida, para su familia, y están algunos 8, 10, 12 años sin poder ver a los suyos, ¿no? Pero bueno, te gradúas de ingeniería informática y lo tuyo fue rápido entonces. Sí, yo me gradué de ingeniería informática en el 2007. Creo que la graduación fue alrededor de julio 15 del 2007. Y se me presenta la oportunidad de poder venir para este país, algo rápido también. El papá de mi niño mayor, ¿sabe? Ya estábamos en comunicación en aquel entonces. Y de momento a otro me dice, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar a salir de ese país. Cuando tú llegues aquí, veremos qué pasa. Pero, ¿sabe? Me conocía de tiempo, ya habíamos hablado y todo. Y me presentó esa oportunidad. Para mí fue, imagínate, una persona, primero salí del campo, después estoy en La Habana, en la universidad. Para mí el único futuro era regresar para el campo o quedarme trabajando de profesora en la universidad. Entonces, él me presenta esta oportunidad. Primero, te lo juro, que lo primero que pensé que era de la seguridad del Estado. Porque como tú me estás, ¿sabes? Me estás proponiendo algo que me vas a ayudar a salir del país. Bueno, o es de la seguridad del Estado y me está tratando de meterme en algo, pero empecé a pensar y empecé a conversar y tomé la decisión de, ¿sabes?, de arriesgarme. Y 15 días después de haberme cogido presa como dos veces intentando salir ilegalmente de Cuba, 15, 20 días después, el 10 de agosto del 2007, llego yo a Estados Unidos en una de las lanchas rápidas que en aquel entonces venían a cada rato. Bueno, tan joven, siempre, yo creo que hay que tener mucho valor para cruzar el mar. Yo creo que yo no me atrevería, te lo digo con mucha... Mira, eso fue uno de los momentos más terribles que he pasado en mi vida. Eso es arriesgar tu vida totalmente. Pero hoy, después de 11, 12 años, te digo que con los ojos cerrados, yo lo vuelvo a hacer. Porque esa ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ahora, en ese momento tú todavía no tenías niños. No. Y ahora creo que corresponde pasar a otra etapa de esta apasionante historia que tenemos cada cual. Creo que cada uno de nosotros tiene una telenovela por dentro. Y por eso me parece tan útil que exista un espacio donde podamos compartir eso también con otros compatriotas, para que les sirva, con otras ejemplo, personas, y que podamos aprender unos de otros, porque este espacio no persigue ser una cátedra aleccionadora que le diga a las personas lo que tiene que hacer o cómo hacerlo, porque hay cosas que le funcionan a unos y a otros no, y cada circunstancia es distinta. Pero sí creo que es válido simplemente que cada quien tome lo que le parezca que le pueda ser útil de la experiencia que hemos vivido todos como persona y como pueblo, como nación, como país, ¿no? Exacto. Yadixa, llegas a los Estados Unidos y estás en un contexto totalmente nuevo. ¿Qué experiencia podrías narrarnos que defina ese choque cultural inicial y las interacciones con las personas que estás acá? Bueno, cuando uno llega a Estados Unidos, uno llega completamente atormentado. Yo creo que esa es la palabra correcta. Es como salir de algo que es completamente en el pasado y adelantar 100 años de desarrollo de un día para otro. Tú llegas, ves todo lindo, ves todo nuevo, los supermercados llenos de carne, llenos de comida, cosas que uno no está adaptado a ver en Cuba. Es un cambio total, es un shock total. Y ahí empieza los primeros pasos
cómo tú vas entrando a ese mundo, es como aprender, es como nacer de nuevo, es como volver a nacer. Tienes que aprender todo. Tienes que educarte, es un país nuevo, es un sistema nuevo, es capitalismo. Eso es prácticamente salir de cero a mil en cuestiones de segundos. Sobre todo también en el ámbito financiero. Sobre todo en el ámbito financiero. Tú en Cuba no sabes lo que es una cuenta de banco, lo que es un cheque. Y aquí lo primero que tienes que hacer es tener una cuenta de banco, saber cómo hacer un cheque. Si no, no puedes pagar tu renta, no puedes pagar tus cosas. O por lo menos, tal vez en Cuba hay un grupo muy reducido de personas que puede tener una tarjeta de banco, incluso pagar en algún lugar. Pero no es algo que en nuestros pueblos se haya visto nunca. No es la mayoría. Te estoy hablando también 10, 11 años atrás. Ahora, ¿sabes? Cuando aquello nadie tenía celulares, los celulares eran un grupo reducido, los que podían pagar las líneas aquellas, ciento no sé cuántos dólares al mes. Ahora hay un poco más de conocimiento, un poco más, ¿sabes? Tienen un poco más de acceso a la información. En aquel entonces eso no existía. Hay algo que define, creo yo, la actitud que tú tomaste al llegar aquí. Alguna vez conversando, tomando un café, me contaste aquel primer momento en que estás compartiendo con una familia que no viene al caso, sino la experiencia más bien. ¿Cómo es el momento en que llega aquí un profesional que hay que pagar las cuentas, hay que pagar la renta, los biles, todo? Y muchas veces ese tiempo que tú puedes dedicar a superarte, a aprender inglés, a sentarte en la computadora, otros pueden interpretar que estás perdiendo el tiempo cuando lo que supuestamente debes hacer es rápidamente buscar algún lugar donde limpiar o fregar o cargar lo que surja. Debes integrarte a eso rápido. De momento es como que hay dos caminos. Claro. Y tú escogiste a costa de todo la superación. Pero ¿cómo fue esa anécdota que a mí me encanta tanto que la puedas compartir con nosotros? Bueno, mira, yo llegué aquí como todos los cubanos, ilegal, sin permiso de trabajo. Los primeros 3-4 meses que tú estás en este país no tienes social, no tienes permiso de trabajo. Como bien dices tú, lo primero que va a pasar cuando tú llegas a Estados Unidos o a cualquier país del mundo, te vas a encontrar 500 personas que son los expertos de cómo vivir en ese país. Pero ahí es donde tú tienes que mirar alrededor y decir, concho, si esta persona me está diciendo que esto es así, 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 y lleva 50 años en este país, y esto es lo que ha logrado, a mí me parece que el consejo no está viniendo de la persona correcta. So, te vas a encontrar muchos expertos que te quieren dar muchas opiniones. So, tú tienes que escuchar, por supuesto, tú tienes que ser educado, pero tú tienes que durante el transcurso de tu vida ir aprender a ir tomando pedacitos de opiniones de cada persona, lo bueno de cada persona, y hacer tu propia opinión, tu propio destino. La anécdota que tú me estás preguntando, sí. Cuando yo llegué, uno de mis primeros trabajos, yo era una de las personas que repartía flyer en las esquinas, en los semáforos. Yo llegué y a la semana estaba repartiendo flyer en los semáforos. Me pagaban creo que 10 centavos cada flyer. O me daban una caja de, no sé, de 1,000 flyers, y salía como $7 la hora. O sea, imagínate, me tenía que parar en el medio del sol a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, cuando es el horario pico, y repartir flyers en los semáforos. Ahí me di cuenta de algo. La primera semana tenía un flyer. A la segunda semana, las mismas personas a las que le estaba entregando el flyer me preguntaban que cuánto yo les cobraba por ellos repartirme, por yo repartirle el flyer a ellos. Para hacerte la historia corta, al mes yo tenía alrededor de 8 flyers en mi mano, repartiendo, ¿sabes? Flyers a 8 personas. 8 personas, flyers. No, 8 personas que me habían contratado para yo repartirle flyers a ellos. So, ya yo no tenía un flyer en mi mano, ya yo tenía un paquetito de 8 flyers. Tú repartías flyers de 8 negocios distintos. De 8 negocios distintos. So, me di cuenta ahí que, ¿sabe? El negocio, la forma esos eran como los primeros pasos de prosperar. Esto es un país capitalista, siempre va a haber un producto y va a haber un cliente. So, tú tienes que entrar con la mentalidad de qué puedo hacer para ser independiente. Yo siempre le he dicho a todo el mundo, tú tienes que trabajar inteligente. Aquí nadie
prospera y nadie crece trabajando duro. La gente te dice, usted tiene que trabajar duro para que al final de su vida usted pueda adquirir independencia económica. No, usted tiene que trabajar inteligente. Usted tiene que buscar la forma de hacer que el dinero trabaje para usted. No usted trabajar 50 horas al día para ganarse, no sé, $200 al final del camino. Sin embargo, a lo mejor trabajando inteligente, puedes estar tranquilo en tu casa y puedes tener 3 personas trabajando para ti. So, ahí, cuando pasó esa falla, me di cuenta que había oportunidad, que había que hacer las cosas inteligentemente. Tenía muchas personas alrededor que querían que yo me fuera a trabajar de cajera en los supermercados. O sea, aplica en el Winn-Dixie, aplica en los supermarkets. Yo dije, no, yo no puedo trabajar en los supermarkets porque yo tengo una carrera. Yo no sabré inglés fluido como por ejemplo lo puedo hablar ahora, pero yo sé que yo si me supero, yo puedo llegar a hacer eso. Lo otro es, aquí hay muchas páginas en el internet donde las compañías grandes postean los trabajos. Por ejemplo, Career Builder, Monster.com, ahora está LinkedIn. So, yo entraba a esas páginas y yo decía, concho, pero si este profesional acabado de salir de la universidad gana 30, 40 mil, 50 mil dólares al año. Te estoy hablando 10 años atrás. Y yo miraba, ¿sabes qué? Que en los job descriptions ponen, se busca una persona que tenga estos skills, estas diferentes cualidades. Y yo decía, pero yo tengo eso, yo sé hacer eso, yo puedo estar ganando ese dinero. A lo mejor yo no puedo ganar 40 mil dólares al año porque no tengo el inglés, porque no tengo varias metas, pero yo no tengo por qué ir a fregar platos cuando yo llevo mi vida entera preparándome y estudiándome para salir adelante. Pero ahí quisiera compartir también un poco la experiencia que yo tengo, incluso en Virginia y acá. Lo que yo noto es lo siguiente, el tiempo, o sea, cómo vas a emplear el tiempo en esos primeros momentos es fundamental. Es súper fundamental. Porque cuando yo he tenido que fregar platos, he tenido que cargar cajas, he tenido que pintar, raspar, moler, o sea, hacer todo ese tipo de trabajo, porque también vine después que quitaron lo de pies secos y pies mojados, y es otra circunstancia totalmente claro. Distinta, porque no sales como de la misma manera que antes. Pero cuando ahí es donde interviene la mentalidad. Si tú te acostumbras a ganar, por ejemplo, $1,500, $1,800 o $2,000, y vienes de no ganar casi nada o nada en Cuba, entonces a ti te parece que ya conquistaste la cima de tu éxito. Exacto. Y entonces confundes el éxito con satisfacer algunos instintos básicos. Ya bueno, yo como lo que quiero, tengo helado para comer por la noche, pago mi renta, ando en un carrito y me puedo comprar, algo de vez en cuando, y tal vez juntando todo el año pagar un pasaje y pasar unos días con la familia. Pero es la pregunta que te quiero hacer. ¿No te parece que la trampa está como en caer en ese ciclo y acomodarse a él? No, eso es como caer en tu zona de confort. Una vez que entras ahí, es súper difícil salir de ella porque es un ciclo de nunca acabar. Pero es un principio de preservación, porque es como, tengo esto seguro, ¿por qué arriesgar algo más? Porque es el miedo a la incertidumbre, al no saber qué hay más allá, y te conformas. Aprendes a vivir tu vida con $1,000 al mes, por decir, y es como un ciclo, y entonces el ciclo se repite todo, cada mañana, y no buscas la forma de superarte y salir de ese ciclo. Es prácticamente lo que pasa. Ahora, ya estás acá, apuestas sobre todo por tu superación y por ir a nuevas entrevistas. ¿Qué sucede desde ese momento que adquieres tal vez tu primer trabajo? ¿Cómo fue la evolución hasta el punto en que hoy estamos, en que tú no buscas los trabajos? Los trabajos te buscan a ti. ¿Cómo ocurrió este otro segmento de la historia? Bueno, mira, para mí algo bien claro desde el primer día, cuando uno llega a un país desconocido, un país donde el idioma principal no es tu idioma natal, y tú no sabes ese idioma, tú entras a ese país analfabeto.
Esa es la palabra correcta. Si usted está en un país extraño y usted no sabe hablar ese idioma, usted es un analfabeto en ese país. Usted tiene que aprender a hablar el idioma, porque a partir de ahí se te van a empezar a abrir las puertas en ese país. Y entender la cultura. Entender la cultura, entender el sistema financiero, entender la economía, entender las leyes. Es algo completamente distinto. Bueno, alguien me dijo, por esa lógica, tengo 3 primos que viven aquí hace 10 años y ellos no lo saben, pero nunca han vivido en los Estados Unidos. Trajeron un modelo de vida, unas ideas, unas costumbres, solo cambiaron de código postal, pero mantienen el mismo sistema, nunca intercambian una palabra en inglés. Sus amigos son los mismos del barrio que estaban y que ahora están alrededor, pero es simplemente trabajar un poco más, ganar un poco más de dinero, pero nunca ha habido una mezcla, una absorción, un dominio de la cultura y de las oportunidades que tiene este país. Mira, algo triste que nos pasa a los cubanos es nosotros vivimos el día a día. El cubano, la mentalidad, la ideología del cubano está adaptada. Yo siempre hago esta anécdota. Tú te estás comiendo en Cuba un plato de comida y tú no estás pensando de aquí a un mes. Tú estás pensando qué voy a hacer para poder traer un plato de comida a mi mesa mañana, no un mes o un año. So, venimos aquí con esa misma mentalidad. ¿Qué voy a hacer para pagar la renta este mes? Y el mes que viene, ¿qué voy a hacer para volverla a pagar? No, ¿qué voy a hacer de aquí a 5 años? ¿Qué voy a hacer para superarme? ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo tenga 40 años? Cuando yo tenga 50 años, cuando yo llegue a la tercera edad y no haya garantizado un futuro financiero en este país. So, ese cambio de mentalidad, de ideología, desgraciadamente, no todos los cubanos o los inmigrantes lo aceptan. Pero a mi juicio ahí tiene mucha carga el sistema en el que nos educamos, porque no nos enseña a ser responsables de nuestro propio futuro. Exacto. A mí me pasó cuando salí de Cuba, la primera vez salí a Suecia, y a mí me impresionó que un hijo de Alexi, que le quiero mandar un abrazo bien grande, le estaré eternamente agradecido a Alexi, a Susan, a sus 5 niños, por enseñarme tantas cosas. Yo dejé, ellos me quitaron el analfabetismo que tú hablas, con la diferencia que fue en sueco. Y ya eso son palabras mayores. Pero es el único idioma que se habla hacia adentro, yo creo, y no hacia afuera. Es muy difícil. Pero una cultura bellísima. Y fue allí donde me sucedió algo que también marcó mi vida, ¿no? Conversé con un niño de 15 años y me habló de qué iba a hacer cuando se jubilara. Claro. O sea, para mí era como, como dicen aquí ustedes, oh my God. Eso no existe. Pero, en Cuba. Como alguien me decía, mira, mi plan de vida es el siguiente. Yo tengo un poco de talento en esto. Esto es lo que me gusta. Estoy adquiriendo un programa de estudios que es especial para eso. Luego voy a ir a tal escuela. Pienso trabajar 20, 25 años en tal industria. Y luego hacer estos ahorros, comprar una casa en tal lugar. Y decía, pero yo nunca en mi vida, y yo podía ser casi el papá de ese muchacho con 20 y pico de años, nunca lo pensé así. Pensaba como tú dices, en cómo voy a comprar este pantalón que me gusta, o cómo este short, o cómo vamos a comer hoy. Entonces, esa distancia de mira, yo creo que define también la mentalidad de personas y países desarrollados y personas y países subdesarrollados. Es que simplemente tú estás proyectando al futuro, y cuando tú proyectas al futuro, tú divides todos esos objetivos o goals, como lo llaman en inglés, en pedacitos, en varias etapas de tu vida. Y tú vas avanzando en los años y vas logrando esos logros, y a la misma vez esos logros te van sirviendo de acicate de, para otros. Para seguir para el progreso. Exacto. Hay una cosa que tenemos que yo creo hablar con justeza. El que nace aquí, o nace en Francia, o nace en Suecia, tiene una ventaja, y es que en cada momento de la vida está haciendo lo que le toca hacer en ese momento de la vida. El cubano tiene una desventaja, y es que tiene que abandonar el ciclo natural de su vida, y casi que su vida productiva comienza en el momento en que llega a otro país. Exacto. A veces, el que tiene suerte,
o el que tiene visión o el que tiene la oportunidad, como la tuviste tú, por ejemplo, de recién graduada, llegar, perfecto. Sí, pero si hubieras perdido 20 años ganando tal vez $18 o $15, que es lo que de verdad todos los que queremos que Cuba mejore, yo creo que es lo que nos motiva, que no nos pase eso a tantas generaciones. Ya cuando llegas aquí con 45, 50 años, yo creo que la visión también es distinta. Claro. Porque esa historia, a esa altura, ni el inglés entra igual. O sea, las cosas no son igual. Pero sí es cierto que está viniendo, hay una cantidad de jóvenes cubanos que están migrando al mundo entero. Hay otra cantidad de jóvenes cubanos que han decidido vivir entre los dos países, entre Cuba y otro país. Y hay otra buena cantidad de cubanos que continúan y tienen un plan de vida en Cuba, pero hay cosas que son transversales e importantes para todos los casos. Y una de ellas es la superación. Exacto. Por ejemplo, el inglés lo estudiamos en la primaria, lo estudiamos en la secundaria. Lo estudiamos en el pre, en la universidad. En la universidad. ¿Tú le prestaste atención alguna vez? No. Y sin embargo, pasaba todas las pruebas y sacaba 100 en todas. Cuando llegué aquí, me di cuenta que era un analfabeta. Estaba completamente en pañales en el inglés. Y pasé, y había acabado de salir de la universidad y pasando una prueba estatal de inglés. ¿Te acuerdas las pruebas estatales que hacían en la UCI? Y cogiendo 5 puntos en la prueba estatal. So, tú llegas aquí y te das cuenta que has perdido toda tu vida. Es como una burbuja artificial. Es como una burbuja. Pero cuando sales a la vida real, yo digo que es pasar, como en las artes marciales, de la kata al kumite. Que es de hacer movimientos al aire a combatir. Así mismo. A tener alguien del otro lado que está tirando para acá, que es competencia. Y yo creo que la competencia es un factor determinante. La competencia es buena, porque la competencia es lo que te mantiene a ti enfocado en mejorar. Si tú no estás mejorando cada día para competir, al final te vuelves obsoleto, que es el otro concepto que hay en este punto. País. En Cuba hay personas que están enseñando en un aula con los libros del año 70 y personas que son gurú en ortopedia, en esto, el otro, con un trabajo que hizo en el 80. Pero ya tú eres gurú toda la vida. En este país la diferencia es que tú no tienes nada garantizado nunca. Nunca. Tienes que estar en constante superación. Ahora, Yadisa, ahora es que caemos en el pollo del arroz con pollo. Okay. Tú has trabajado en varias industrias, en varias compañías. ¿Cómo debería decir correctamente una presentación que no le hicimos al principio? ¿Cómo te presentas ante cualquiera? Bueno, mira, yo desde mis comienzos me enfoqué en la industria de la salud. So, hoy por hoy, yo soy una ingeniera informática, como eres tú, como somos todos los graduados de la UCI. Yo me especialicé en SQL Developer, en la parte de atrás. Cuando uno ve una aplicación, está la parte de adelante, que es la que ve todo el mundo, y atrás hay todo un mecanismo que es donde se guarda la información, la data. Hay personas especializadas en eso. Yo soy SQL Developer, pero estoy especializada en la industria de salud. Hoy por hoy, yo no soy solamente una SQL Developer, yo soy una SQL Developer con 10 años de experiencia en la rama de salud. Son dos especialidades a la misma vez. Que es como decir, el médico que se hace MGI, todos que somos ingeniero informático, pero tú tienes una especialidad en cirugía tal. Exacto. En esa cirugía tal que todo el mundo le tiene miedo a entrar, que ahí es donde está el otro punto. Cuando tú llegas a este país, tú tienes que buscar la oportunidad. Si tú vas a donde va el montón, vas a ser parte del montón y nunca vas a salir de ahí. Tú tienes que mirar hacia el otro lado. ¿Dónde está la oportunidad? ¿Dónde está donde el montón no está yendo? El montón no viene aquí porque le tiene miedo al cambio, le tiene miedo al sacrificio. El camino es más largo, pero al final aquí ves el resultado. Sin embargo, aquí porque por ejemplo, mira, un ejemplo que pongo yo, cada vez que alguien me dice, en Miami no hay trabajo, en Estados Unidos no hay trabajo, yo por dentro digo, no hay trabajo porque tú no adquiriste
conocimiento necesario para diferenciarte del montón. No hay trabajo para las personas que vienen, que no, tuvo, no se sacrificó, no estudió, no adquirió algo específico que lo diferenciara de ese montón. De la mayoría. Que es la mayoría. Llegan, pues claro que no hay trabajo. Si todos quieren ser cajeros, todos quieren ir a donde está el montón. Busca en el internet, pon ingeniero en informática, asistente de médico, para que tú veas la cantidad de trabajo que existe. Y entre más te sacrifiques y más aprendas, te vas a dar cuenta que menos se va haciendo la competencia y más especializado eres tú. Por lo tanto, y más ganas. Más ganas y más... Es como que te vas diferenciando, entre más te vas alejando del montón que está acá, de las personas que no quieren sacrificarse y no quieren entender que la única forma de salir adelante en este país es sacrificándose y teniendo un conocimiento, algo que te haga diferente a los demás para que tú puedas competir en el ámbito laboral. Si tú no tienes una herramienta para tú competir en el ámbito laboral, vas a seguir siempre siendo del mismo. Estás compitiendo con la inmensa mayoría que está como que a lo que surja o a lo que cae, no tiene rumbo. Es como esas cosas de qué andas buscando y tú dices lo que surja. Exacto. Y es porque, pero bueno, si están todos. Porque precisamente no tienes un. Pero eso viene también, a mi juicio, dado porque hay un paso anterior y es la educación en Cuba, que se le perdió el respeto totalmente. Total. Y entonces ya nadie, o sea, como el sistema de Cuba no premia el esfuerzo, no premia la carrera, no premia los años de estudio, entonces hay quien no está viendo con la mira que tú decías, que hoy puede estar en Cuba, mañana en Francia, pasado en Estados Unidos, y a lo mejor, ojalá, dentro de unos años estemos todos en Cuba, de nuevo. Pero el conocimiento tú lo llevas contigo a todas partes. Y por eso no vale eso de, ay, voy a dejar la carrera en primer año, en segundo año. Y eso se lo estoy diciendo a todos los jóvenes cubanos, latinos, a todos los que en este momento están apostando por un futuro, no lo dejen. Porque les va a costar. Otra cosa que les es súper importante, sobre todo para los jóvenes cubanos, los que están en Cuba, a la hora de uno tomar la decisión de estudiar una carrera, que eso es un punto súper, súper importante, y en Cuba no nos educan a eso. Es verdad que desde nuestra niñez nos dicen, tú tienes que estudiar lo que a ti te guste, pero es que a veces lo que a ti te gusta no es lo que te va a sacar a ti, no es lo que te va a dar a ti la libertad económica, esa libertad financiera de tú poderle dar un futuro mejor a tu familia. Si un joven cubano tiene en su mente la idea de algún día salir de Cuba, tiene que estudiar algo que le sirva en un país capitalista, que el conocimiento le sirva. Tú no vas a ponerte a estudiar maestro de marxismo-leninismo cuando eso no existe en ninguna otra parte del mundo, o algo específicamente del sistema cubano. Tienes que estudiar una carrera que, aunque el título no te sirva en un país capitalista, pero tu conocimiento está ahí. El conocimiento es lo más importante. De hecho, te voy a ser muy franco, porque sabes que yo tengo alma de político, pero básicamente mi mayor dolor con el tema de Cuba es que Cuba es el semillero. Cuba es el semillero, pero las plantas están sembradas en todas partes del mundo dando frutos buenísimos, y que no podamos nosotros tener todos esos, narrar esta historia en La Habana, en Cienfuegos, en Camagüey, porque al final el mundo globalizado, que sigue determinados patrones, los positivos, esa integración global de una economía competitiva para todos los seres humanos del planeta, llena de oportunidades. Yo creo que todo lo que estamos produciendo nosotros en muchos países convertirían a Cuba en el país más desarrollado del mundo. Pero si hay cubanos hasta en la NASA. Exacto. En la NASA, yo conocí a uno que era el que administraba plantas nucleares en Alemania. Imagínate. En todos lados. Pero hay una realidad. Y este programa precisamente pretende, basado en esa realidad, que los cubanos nos unamos más, cooperemos más unos con otros. Y qué mejor que hacerlo tratando de aportar las experiencias de las personas que han salido adelante. Yadixa, vamos al trabajo desde la casa. Hay alguien que me inspiró a hacer este programa y enseguida pensé en ti,
y es que me mandó una propaganda en Facebook que me decía: trabaje fácil y cómodo desde su casa y gane más de 20 pesos la hora o 25 la hora, cómodamente desde un sofá o con un teléfono, una tablet o una computadora. La pregunta concreta es: ¿trabajar desde la casa es fácil, es cómodo, es como lo pintan la propaganda? Bueno, mira, allá afuera hay de todo. Al final, trabajar desde la casa, un trabajo real, porque allá afuera hay muchas propagandas y es solamente para venderte algo, para, o sea, no es lo real. Trabajar desde la casa es considerado un privilegio, así es como lo considero yo, es un privilegio que lo puedes perder en cualquier momento. Por lo tanto, no es fácil. Trabajar para lograr trabajar desde la casa y ganar dinero mejor que yendo a una oficina requiere conocimiento, requiere experiencia, requiere productividad, porque el jefe no te está viendo. O sea, tú tienes que demostrar que tú estás siendo productivo aún estando en la casa. Requiere confianza, que tu trabajo confíe que tú estás haciendo el trabajo correcto desde la casa. Y todas esas cosas son, no es que sean difíciles de lograr, sino que no se logran de la noche a la mañana. Pero a lo mejor para unas personas, por ejemplo, la disciplina. Cuando tú no tienes un supervisor, no tienes horarios establecidos, no tienes que ponchar tarjeta y llegar a tal hora, y estás en la casa sometido a tantas distracciones y responsabilidades también, porque tienes niños, tienes... No sé si te ha pasado que entra alguien a la sala y te dice: oye, Adisa, por cierto, ven acá que vamos a hacer de almuerzo. Y tú a lo mejor la miras así y le dices: ojo, el buró mío está en la sala de la casa, pero yo estoy en el trabajo y estoy concentrada resolviendo un problema. ¿Cómo sucede esa interacción, esa que de momento es una mezcla? Yadixa es la que está programando o solucionando un problema en una base de datos y tiene los frijoles puestos y hay que recoger al niño que llega a tal hora o lo tienes en la casa. O sea, ¿cómo funciona todo eso? Yo sé que mi marido me está mirando. Él diría: no infle. Mira, es respeto. Por ejemplo, yo me considero afortunada de tener la pareja que tengo. Y es respeto, esa es la palabra correcta. Él me cuida. Él sabe, él también trabaja, él tiene un negocio... desde la casa. Que ahora se lo llevó para la casa también. Sí, se dijo: mira, para estar parejo ya. Pero él me cuida, él sabe, por ejemplo, si hay alguien en la casa, si hay alguien melodeando, como dices tú, él le dice: Yadixa está en el teléfono o Yadixa está haciendo algo, Yadixa está trabajando. Y los niños es la misma cultura. Yo los niños, mis niños saben, por ejemplo, yo tengo un meeting todos los días a las 10 y media de la mañana. Mis niños saben que el que abra la boca a las 10 y media de la mañana coge time out el resto del día. So, es cuestión de, es disciplina. Yo tengo un horario de trabajo de 8 y media a 5 de la tarde. Ese es mi horario de trabajo. Yo tengo que ser productiva. Yo cojo un lunch 12 o 1 de la tarde. Pero tú tienes que enfocarte, tú tienes que ser productiva y tú tienes que tener la lista de cosas que tienes que hacer e implantar respeto. Porque el hecho porque trabaje de la casa no significa que yo me puedo poner a recibir visitas en el día entero en la casa o que puedo ponerme a hacer cosas que no están permitidas, ¿entiendes? Porque entonces vamos a la productividad. No puedo hacer mi trabajo. Al final del día, a mi jefe lo único que le interesa o al cliente es que yo le entregue un resultado de un producto, un resultado de algo con calidad. So, ese es el punto. So, al final es inclusive a veces más estresante que yendo a la oficina porque hay más presión. A veces, por ejemplo, yo tengo que entregar algo y se complican porque las cosas se complican y tú me ves que son las 10 de la noche y yo todavía estoy en la computadora porque yo sé que el otro día a las 9 de la mañana, sea lo que sea, yo tengo que tener eso resuelto. O sea, que contrario a lo que muchos piensan, desde la casa, como tienes que también combinarlo con otras cosas, a veces se trabajan más horas. Se trabajan más horas. Uh-huh.
Sí. Pues que al final lo que le interesa a la persona que está de lado allá, que no te está mirando, que a veces es vive la en otro, productividad. A veces vive en otro país. En otro país. Mis compañeros de trabajo viven alrededor de todos los Estados Unidos. Personas desde Tennessee. Bueno, con decirte que yo no conozco a mis compañeros. Conozco algunos, pero no todos mis compañeros bueno, de trabajo. Bueno, tengo una amiga, que le mando un beso bien grande a Liz, que ella trabaja para una empresa catalana. Y pues bueno, por el español y demás, y está acá y trabaja para España, que al final es algo bien lindo también, ¿no? Cómo el mundo, a través de la tecnología, estos aparatos que han sido, yo creo, lo que ha democratizado el conocimiento y las oportunidades, cómo puede cualquier persona desde África, si logra un poco adquirir determinado conocimiento, integrarse a un motor de desarrollo mundial, estar programando para una aplicación en Argentina. Pero una cosa importante, ese de África obtuvo ese trabajo porque demostró tener conocimiento suficiente para que la persona que está de lado de acá, que no lo está mirando, confiara en la productividad de esa persona y la confianza. Como te digo, es un privilegio. Que se gana con respeto, pero se pierde. Si tú no eres productiva y si al final del día tú no eres consistentemente productiva, pierdes el trabajo. Eso no es que tú te puedas poner a farolear en la casa. Simplemente tienes que al final del día entregar resultados. Entonces, ¿cuáles serían los tres consejos básicos que tú le darías, tres tips a muchas amas de casa o amos de casa, o personas que por alguna razón buscan, le conviene, o no pueden por alguna cuestión? Yo diría incluso personas que tienen un impedimento físico o para manejar y demás, y se lucha en un trabajo de la casa y hay que cuidarlo como oro. ¿Cómo prepararse, tal vez desde el día antes, no sé, tres precauciones que hay que tener siempre a la vista, primero para mantenerlo, el trabajo de la casa, y durar años en eso? Bueno, número uno, la productividad. Tienes que cumplir con tu trabajo, pero no solamente cumplir. Tú tienes que cumplir con calidad. Para garantizar el trabajo tienes que demostrar que eres mejor que uno que lo pueda hacer de la oficina. Claro, porque si otro también demuestra lo mismo o un 10% más, van a contratar al otro. Van a contratar de la oficina. O sea, tú tienes que ser mucho más productivo que uno que vaya a la oficina. Número dos, respeto en la casa. En la casa tienen que saber que ese es tu horario de trabajo, que tú no puedes aceptar visitas a esa hora. Es respeto. Y número tres, tienes que prepararte. Tienes que tener conocimiento que a veces toma años adquirir para poder garantizar ese trabajo. Pero entre más rápido empieces, más rápido lo vas a lograr. Ahora, y con esto vamos cerrando un poco el día de hoy. Creo que se quedan millones de temas en el tintero, pero lo que pretendemos es básicamente dar una pincelada. Yo sé que aquí a nadie le gusta, pero hay que dar algunos numeritos para que sepan de qué estamos hablando, porque así se queda medio en el aire. Tú no me digas cuánto ganas, pero dame un rango. ¿Tú eres una persona qué edad? 33 años. ¿Tú tienes la misma edad que yo? Claro, si fuimos a la misma universidad, ¿sabes? El mismo exacto. Año. Exacto. Bueno, pero tú estás un poquito adelantado, porque yo soy de la tercera graduación. Ah, ok. Y yo cumplo 33 mañana. ¡Wow! ¡Felicidades! Así que ya haber aceptado esta entrevista es un gran regalo para mí. Dime, una persona de 33 añitos que está empezando su vida, ¿cuánto puede ganar siguiendo toda esta, vamos a decirle, filosofía personal, pero también esta experiencia, estos choques que has tenido en la vida, estos traumas que también tuviste y aprendiste de ellos? Si la persona traza bien sus metas y las lucha, a los 33 años, ¿cuánto puede ir ganando? Mira, no creo que no es cuestión de cuánto, es cuestión cuánto quisieras ganar tú a tus 33 años. Esa es la pregunta. Porque puedes ganar realmente lo que te propongas. Si tú, desde que entras a este país, trazas tus metas, aprendes a diversificar tu portafolio, porque no es solamente el dinero que entra por el salario. Tú tienes que aprender a diversificar tu portafolio, tener acciones en la bolsa de valores, tener diferentes fuentes de ingresos. Ese fue un tema que se nos quedó, porque tú también inviertes en la bolsa. Sí.
Yo no me explico cómo alguien, ya la informática es compleja, la programación, el diseño de base de datos, el problema. Cuando uno llega a casa ya dice, y no pudimos traerle videos y fotos porque está en remodelación, pero tiene una cantidad de monitores donde tiene por aquí las bases de datos, esto que está haciendo, eso, pero entonces tiene otros monitores que son de vigilancia, que es con el rabito al ojo, ella le está mirando para allá y tiene una cantidad de cositas que yo no sé para qué son, pero es como si fueran las consolas estas grandes, yo a lo que me viene a la mente es como a las consolas estas de televisión, de música, no sé, cositas que suben, cositas que bajan, cositas verdes, rojas, tal, tal, que uno cuando lo mira así nuevo, no, nunca lo ha visto, dice, pero ¿cómo alguien puede interpretar todo eso, no? Pero, ¿qué tiempo llevas en esto de la bolsa? Como alrededor de a partir del 2012 estoy en el lío de la bolsa. Bueno, una vez es un poco cómico porque tú me dijiste, no, en esto yo estoy empezando, yo no soy muy bueno en eso. Me he pagado algunos cursos, era como $20,000 en curso. Y no, la verdad que estoy dando unos pasitos, pero aspiro a llegar lejos. Por ahora lo que he podido hacer es como $5,000 o $6,000 al mes para pagar el carrito y las cositas así y eso. Y yo por dentro era como algo me chillaba así. Me decía, pero bueno, si eso solo... Y eso es extra. Sí, ese es el extra. Eso no es la entrada. Pero creo que el premio, que no me quisiste decir cuánto era, pero más de 100,000 se puede ganar al año. Sí, $200,000, $300,000 al año. Y, ojo, que algunos no me lo creen, con tu carrera. Con mi carrera. Porque con es que ese es un problema no que... ¿No lo creen? No lo creen. Pero las personas... Yo tengo amigos que son contadores, o sea, economistas, que son ingenieros en varios estados, y me dicen eso mismo. Pero está la falsa creencia de que si tú no tienes 200, 300 empleados... Y tienes un, como decir, sucursales, compañías, negocios, warehouse para hacer cosas, tú no puedes ganar $300,000. Mira, nadie se imagina que alguien con su carrera, con su trabajo profesional, porque al final tú eres una empleada de una compañía. Claro, estoy haciendo un trabajo, soy consultant, pero lo estoy haciendo un trabajo a una compañía. Un trabajo a una compañía. O sea que para mí el premio al esfuerzo y al estudio y el respeto a eso, a mí me tiene maravillado, honestamente, en este país. Es que en este país tú puedes lograr todo lo que tú te propongas. Y al final de tu vida, ese va a ser todas las decisiones que tomaste durante todos los años laborales, durante todos tus años de juventud, de adultez, va a ser el resultado de tu vida final. Mira, un punto, porque a mí muchas personas me hacen esa pregunta y no saben, no, ellos no pueden imaginarse, ellos... Una persona que gana, no sé, $20,000 al año, $30,000 al año, para ellos eso es como que hicieron, como que coronaron. La cuestión es la siguiente. Cuando las personas van a las entrevistas de trabajos, van con miedo. En este país, usted tiene que aprender a venderse. Usted tiene que aprender a vender su conocimiento. Y te van a dar, por tu conocimiento, lo que creas tú que vale tu conocimiento. Cuando yo voy a una entrevista de trabajo, mira, te voy a hacer una anécdota rapidísima, que eso me pasó a mí, y fue cuando yo me di cuenta, concho, pero he estado bobeando todos estos años. En el 2010, yo llegué en el 2007, yo tuve mi primer niño en el 2010, y tenía como 3 semanas acabada de tener una cesárea, 3 semanas. Yo siempre tengo mi resumen en LinkedIn, en CareerBuild, en todas estas páginas. Y un día me entra una llamada acabada de parir. No, estamos buscando, queremos hacer una entrevista de trabajo porque estamos buscando una persona que tiene estas cualidades, así, así. Y yo voy a mi entrevista de trabajo. Cuando tú vas a la entrevista de trabajo, lo primero que te preguntan es cuánto tú quieres ganar. La gente le coge miedo. La gente le coge miedo a decir un número. Tú tienes que hacer tu estudio, tú tienes que ir al internet, tú tienes que buscar la posición que te están ofreciendo, cuál es el salario promedio de esa posición. Y cuando tú vayas a esa entrevista de trabajo y te hagan esa pregunta, tú no puedes dar un número, tú tienes que responder para atrás. ¿Cuál es tu budget? Es como se dice en inglés. ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuánto estás ofreciendo tú? Ese día fui yo a la entrevista de trabajo. Y le conté mi resumen,
otra cosa, tu resumen siempre cambia. Que las personas a veces por vagancia hacen un resumen y con ese resumen se pasan 10 años. Tu resumen tiene que cambiar cada vez que tú vas a una entrevista de trabajo, porque todos los trabajos son distintos. Y tú tienes que adaptar tu resumen a los requisitos que está buscando ese empleador en específico. So, yo voy a esta entrevista de trabajo y cuando hablamos todo, me ofrecieron el puesto, creo que era como 40, 45 mil dólares al año, como en el 2010. Yo me quedé en shock porque yo, en realidad, honestamente, lo que sucedió, yo estaba acabada de parir. So, yo no podía tomar una decisión en ese momento sin llegar a mi casa y comentarlo con mi esposo. Había un bebé recién nacido y le dije, mira, me tienes que dar un día porque yo necesito pensarlo, yo necesito discutirlo con mi esposo. Eliezer, no habían pasado 10 minutos. Yo salí del trabajo, me monto en el expressway y no habían pasado 10 minutos y me están llamando por teléfono y me aumentaron 10 mil dólares a la oferta que me habían hecho. Ahí fue cuando yo reaccioné y yo dije, oh my God, pero yo he estado vendiéndome barato todo este tiempo. Y a partir de ahí, cada vez que voy a una entrevista de trabajo, siempre tienes que tira la luna para aunque sea le deja las estrellas. Tienes que tirarle mucho más y empezar a negociar. Y tienes que sentirte confiado de tu conocimiento. Tú tienes que, si tú piensas que, si tú vas a una entrevista de trabajo y el promedio nacional es 50, 60 mil dólares por ese trabajo, ¿por qué tú vas a tomarlo por 40 mil dólares? Te estás haciendo daño a ti porque te estás perdiendo 20 mil dólares de ganar, pero no solamente eso, le estás haciendo daño a toda la industria porque estás devaluando el trabajo, que a veces eso desgraciadamente sucede mucho en grandes ciudades. So, es cuestión de valorarte, de saber cuánto vales tú en realidad y saber venderte, saber vender tu conocimiento. Bueno, llegando un poco al final, dicen que los cubanos nos despedimos como 7 veces. Y nosotros aquí nos vamos a estar como hasta las 12 de la noche, porque de verdad que es apasionante escuchar a una persona que tiene tanto que compartir. Y yo sé que todavía estás un poquito aguantado, pero hay por ahí. Es obligatoria la pregunta en este programa sobre qué lees. Hay quien dice que eres lo que lees, eres lo que has vivido, eres lo que has pasado, eres un poco de genética también. Estoy seguro que en tu actuar tú misma puedes identificar también cuestiones de tu mamá y de todo lo que de alguna manera hizo que fuera posible tu existencia. Pero también llega un momento en que eres única y tienes una historia única. Y en esa historia siempre habrá algún libro, alguna lectura que te ha salvado de las grandes dudas y te ha alumbrado el camino. ¿Cuál es la recomendación que nos traes el día de hoy? Me decías que traías más de una, sí, para que todas las personas que nos están siguiendo puedan también compartir y disfrutar esas lecturas que en algún momento tú disfrutaste. Bueno, mira, yo creo que lo fundamental cuando uno llega a un país extranjero es conocer la economía del país, es cambiar de un sistema socialista a un sistema capitalista. Tienes que aprender cómo lidiar con taxes, cómo lidiar con la economía, cómo cambiar tu mente, que has crecido enfocado en ser pobre, a cambiar cómo cambia tu mente financieramente para lograr todos esos pasos en la vida. Yo tengo 3 libros que creo que han marcado mi vida. Los leí desde hace muchos años y hay uno de ellos que lo he leído muchísimas veces. Te puedo decir que alrededor de unas 10 veces he leído ese libro y cada vez que leo el libro aprendo. Ese lo voy a dejar de último. Hay uno que te recomiendo que es el principal. Yo sé que este libro te lo dieron la vez pasada, ¿okay? Me enteré ahorita cuando llegué con el libro, me dijiste, ya me dieron ese libro. Pero este libro, Padre Rico, Padre Pobre, básicamente este libro te despierta, ¿okay?, de salir del subdesarrollo, de salir de esa mente analfabeta económicamente, financieramente, de conocimiento financiero, te transporta de ese subdesarrollo y pone los pies en el capitalismo.
Este libro prácticamente te enseña cómo cambiar tu mente, cómo dejar de trabajar por el dinero y poner tu dinero a trabajar para ti, que es, creo que esa es la clave fundamental en un país capitalista. Cómo lograr al final del día un ingreso pasivo y diferentes fuentes de ingreso. Eso es lo que te da la seguridad económica en este país. No todos los huevos en el mismo basket. So, este libro, yo sé que te lo dieron, pero te lo dieron en español. So, yo te voy a entregar el libro en inglés, porque el día que tú puedas leer este libro en inglés y entenderlo en inglés, te puedes considerar que has avanzado unos 30 años de tu vida. So, este es el primer libro. Bueno, acepto el reto. Acepto el reto. Muchísimas gracias. De hecho, podría leer alguna página para sorprenderte. Entenderla no, pero podría leerla. Pero te prometo que lo voy a leer y lo voy a entender completo. Ese libro, mira, una de las cosas casualidades de este libro. No es casualidad que dos personas ya lo recomienden. Este libro es uno de los más importantes que creo que puede transformarle la mente a las personas. Y no solamente este libro al final tiene ejercicios, que es lo que más me gusta de él. Tiene ejercicios financieros y tiene ejercicios que ayuda a poner en práctica todo lo que leíste. Es súper fácil de leer. Y tú vas leyendo el libro y te vas familiarizando con conceptos y cosas que tú vagamente tienes en tu idea, pero al final, por ejemplo, aquí aprendes qué es un income statement, qué es un balance sheet, cosas de contabilidad, de finanza, que nosotros como ni ideas tenemos qué cosas son, qué es eso. Bueno, sí. o pensamos que eso es un conocimiento de empresas. De empresas. O no de personas. Exactamente. Y aquí para triunfar, para prosperar, tú tienes que tener conocimiento financiero, ya sea si eres un empresario o eres un contratista independiente. Si tú no sabes parte de contabilidad, no avanzas económicamente. Bueno, Yadixa, con esto, aquí les muestro. Me faltan dos libros más. Oh, ¿verdad que sí? Faltan dos recomendaciones, pero fíjense qué lindo está. Esta es una edición modernísima, creo que es la última que hay. Va para nuestra biblioteca. En los otros dos libros, también es de Robert Kiyosaki. Este autor es súper bueno. Yo te recomiendo este autor. Robert Kiyosaki es un excelente escritor y todos sus libros son basados en superación personal, en cómo cambiar esa mente. Esa mente que, desgraciadamente, otra ideología con la que venimos de Cuba, de un país subdesarrollado a un país capitalista. Él tiene otro libro que se llama El cuadrante del dinero. Creo que ese es el segundo libro súper importante que toda persona que viene de un país subdesarrollado, y no solamente que viene de un país desarrollado, toda persona debería bueno, saber. Y si todas las personas que viven en un país subdesarrollado adoptaran estas ideas, claro, con las características propias de cada país, entonces probablemente esos países no fueran subdesarrollados. No fueran subdesarrollados. Porque un país es subdesarrollado porque la suma de las personas que viven en él son subdesarrolladas. El subdesarrollo no lo dan las rocas, las piedras, las montañas, las playas, que es el contexto. Lo da el conocimiento. Lo da la productividad a raíz del conocimiento y la superación de los individuos que viven en un lugar determinado. Por eso es que para mí el subdesarrollo o el desarrollo es un tema de mentalidad, ni siquiera de bolsillo. Es de mentalidad. Hay países en África y en algunos lugares que son ricos en la propia Latinoamérica, como decía alguien. Somos un indio sentado en un trono de oro, porque tenemos más recursos naturales, más petróleo, madera, gas, que Japón, o que Singapur, o que tantos países en el mundo que nos multiplican por 40 y por 50 nuestra renta per cápita. Y evidentemente, ¿cuál es la diferencia? Sino la mentalidad y el sistema que impera en cada país. Por eso considero que no es un asunto trivial. No es que uno debe leerse estas cosas para vivir en un país de primer mundo. Es que las personas los países de primer mundo son de primer mundo porque hay personas que creen, practican y son constantes en estas ideas. Exacto. El otro libro que te comentaba, El cuadrante del dinero,
si lo pueden poner en pantalla, yo le di la, la imagen del libro. Me cogió de sorpresa, por eso no me dio tiempo a comprarlo, porque se compra en Amazon, se demora 2 días en llegar. Pero creo que es súper, súper importante hablar de ese libro. Básicamente, ese libro te enseña, te transforma de cómo salir de ser pobre a llegar a una libertad financiera, pero cambiar esa mente de que yo trabajo 10, 15 horas al día por un salario. Si haces eso el resto de tu vida, vas a seguir trabajando 10, 15 horas el resto de tu vida. Aquí tenemos el libro. ¿Cómo cambiar tu mente de esa ideología que tenemos de que trabajando duro se llega a la libertad financiera? Pero no solamente es trabajando duro, es trabajando duro e inteligente. Porque una persona que tiene 2, 3 trabajos, uno fregando platos, uno repartiendo pizza, esos 3 trabajos, está trabajando duro, está cumpliéndole el sueño a otra persona. No está trabajando en su futuro. O si vas a hacerlo, que sea una etapa temporal para lograr otros objetivos. Porque a lo mejor con ese trabajo extra, de lo que sea, se está pagando unos estudios que lo van a sacar del ciclo. Exacto, pero ya está trabajando en su futuro, está trabajando para salir de ese ciclo. So, básicamente la idea en este libro es cambiar de la parte izquierda del cuadrante, qué debes de hacer para llegar a la parte derecha, donde están los inversionistas y donde están las personas que ya han creado un sistema y simplemente el dinero trabaja para ti. El dinero, mira, el dinero uno lo tiene que considerar como si fueran soldaditos. Si tú tienes $1,000, tú tienes 1,000 soldaditos. Tú coges $1,000 y los pones en el stock market y tienes 1,000 soldaditos trabajando para ti. A lo mejor con $1,000 puedes hacer, no sé, $100, pero hiciste 100 soldaditos más. Tú repites eso 10 veces y ya tienes 1,000 soldaditos más trabajando para ti. Cuando lo intentan con $2,000, ya estás haciendo $200. Y así se va haciendo una bola que va creciendo, creciendo, creciendo. Y toma tiempo, por supuesto, toma sacrificio, toma conocimiento sobre todo, toma decepciones y fracasos a los cuales tienes que reponerte. A lo mejor perdiste los soldaditos, pero no te puedes dar por vencido. Tienes que empezar otra vez y llega el momento que lo logras. A veces te cae una bomba nuclear. A veces te cae. Y te quedas sin soldados. Bueno, pero si tienes el conocimiento, empiezas de nuevo y lo vuelves a lograr. Okay. Sin repetir el error que cometiste. Y el tercer libro, que es el libro que te digo que yo me he leído muchas veces, fue este libro, me lo regaló a mí una persona hace muchos, muchos años, y prácticamente ha sido, creo que, el libro que me ha dado la libertad y el conocimiento que tengo hoy. Es un libro que te explica las cosas básicas de cómo empezar en la bolsa de valores, de cómo... Porque las personas tienen la ideología de que la bolsa de valores es súper complicada, que la bolsa de valores es para personas que tienen mucho dinero, que necesitas miles de dólares para empezar en la bolsa de valores, y eso no es cierto. Con 1,000, 2,000 dólares, usted puede empezar en la bolsa de valores. A lo mejor no haces miles de dólares, pero vas poco a poco construyendo esa pelotica que con el tiempo va creciendo y va creciendo, y cuando menos te lo imaginas, sustituiste tu dinero, tu salario, lo sustituiste con tu dinero de la bolsa de valores y ya tienes dos... Con la rentabilidad de la inversión esta. Exactamente. Yadixa, tienes muchos admiradores en la red. Ahí, yo les prometo que Yadixa va a responder todas las preguntas que han hecho por acá. Tenemos que implementar un sistema. Yo prefiero concentrarnos en la conversación para que no nos distraigan los comentarios, pero para ser franco, debo decirte que eres de las personas... que tiene más seguidores en la red. Hay muchas personas felicitándote. José Rodríguez dice, muy bueno el programa, has tenido tremenda idea, Eliezer. Esto se agradece en nuestra mente. Felicidades, gracias por el programa. Para eso lo hacemos, dice Luis Rolando, muy buen programa. La invitada ha estado deslumbrante, pero para nosotros lo fundamental, ya dice, más que cualquier otra cosa, es darnos cuenta de cuánto hemos logrado como cubanos. Y es una de las cosas que pretendemos con el programa. A mí, cada vez que alguien me decía, la juventud está perdida. Ya
esto se, o sea, es como que es una decepción generalizada que yo creo que no tiene tanto fundamento como creen. Exacto. Es verdad que a veces hay cosas que vemos por ahí que nos avergüenzan un poco y que quisiéramos que fueran distintas. No podemos responder por todo ni por todos, pero yo creo que el pueblo de Cuba, su gente, sus jóvenes, siguen siendo algo y siguen demostrando que podemos estar orgullosos de nuestro barrio, de nuestros vecinos que nos están viendo, de cuando estábamos chiquiticos, aquella tal vez que ella está mayor en el barrio y que le tenemos un gran afecto, la persona que nos cargó, que nos hizo una sopa de pollo. O sea, venimos de toda una tradición, unas raíces que yo creo que nunca han dejado de ser unas raíces emprendedoras. Pero es que ahí es donde está la cuestión. No solamente eso, mira, el cubano de por sí, desde que nace, está pasando trabajo. El cubano está adaptado a salir adelante y a prosperar en donde quiera que caiga, en cualquier. Por eso es que tú ves todos los cubanos por cualquier parte del mundo que logran ser successful. Y es por esto mismo, porque vienen con esa ideología. Lo que a veces pasa es que muchos tiran la toalla y se van al montón, como yo te explicaba al principio. Pero no todos van ahí. Siempre está el cubano emprendedor, el cubano luchador. El cubano es luchador, es emprendedor. Y este programa lo hicimos para mostrar esa otra parte. Porque yo te juro que la idea la tomé de mirar las redes sociales, de mirar el Facebook. Yo le daba para arriba así al timeline y decía, pero no puede ser. No, o sea, esta es la idea que nos estamos haciendo y no es así. Hay miles de cubanos en todas partes del mundo que tienen mucho que aportar, que compartir y que han demostrado que yo creo, no es un tema aquí de supremacía nacionalista, no es un tema de una banal oda a los cubanos. Yo creo que tiene que ver con lo que tú decías también. Llevamos décadas tratando de probarnos a nosotros mismos, de ver a dónde podemos llegar, de medir nuestras fuerzas, de volar todo lo que podemos en un contexto que no nos lo permite. Exacto. Y entonces le entramos como con hambre al mundo, de la positiva. Me refiero con ganas de decir, yo quiero experimentar esto, quiero hacer aquello, quiero, o sea, todo lo que no me es posible en mi contexto natural, porque siempre sigo diciendo que nosotros estamos injertados. Pero si injertados se dan estos frutos en el tronco natural que debiera ser, y es lo que queremos también mostrarle. Nos ven muchas personas desde Cuba y nos escriben y le queremos precisamente mostrar cuánto se puede lograr siendo jóvenes, porque bueno, tú ni eres ni de la CIA ni en política, ni es simplemente una persona que pagas tus impuestos, que aportas muchísimo a esta sociedad porque fue la que te dio la oportunidad. Exacto. Es lo que es importante razonar. Yo creo que los cubanos somos agradecidos con todas las sociedades que nos dan la oportunidad de desplegar nuestras alas en ese sentido. Entonces, si tienes algún mensaje final para todos los que nos han visto hoy. Bueno, en conclusión, yo creo que la idea principal cuando uno sale del país natal a cualquier parte del mundo, uno sale con esas ganas de comerse el mundo. Y cuando llegas chocas con la realidad de los biles y de todas las cuestiones nuevas en este país. Y muchos se desvían y caen en ese ciclo infinito de nunca salir y nunca prosperar. Sin hablar de las ilegalidades. Van por el camino fácil. Mi consejo es, al final del túnel siempre hay una luz. Y sí puedes lograrlo. Para eso necesitas sacrificio, mucho sacrificio. A veces significa apartarte de personas negativas en tu vida, personas que muchas veces son hasta tu propia familia, personas allegadas. A veces tienes que mudarte de ciudad, tienes que buscar otros mundos, pero si te sacrificas y coges el conocimiento correcto, puedes lograr el éxito, puedes garantizar un futuro para tus hijos. Todos los cubanos tenemos que cambiar esa mentalidad de pensar en el hoy y cambiarla a pensar en el futuro. Aquí, por ejemplo, yo como madre tengo dos niños y yo te puedo decir que yo hoy puedo cerrar mis ojos y el futuro de mis niños está garantizado.
cosas que no conocemos en nuestro país. En nuestro país no se sabe lo que es un seguro de vida, no se sabe cómo... Por ejemplo, en Cuba todo lo tenemos fácil, lo tenemos, no apreciamos las cosas. Aquí, por ejemplo, para que mis niños vayan a la universidad, yo sé que yo tengo que garantizar que ese dinero para que mis niños vayan a la universidad. Si yo cierro los ojos el día de hoy, yo tengo que dejar a mis niños preparados de alguna forma económicamente. Hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de garantizar el futuro de los niños, de pensar en el mañana. Uno aquí en este país tiene que cambiar la mente, eso creo que es lo fundamental. Cambiar esa mente de pensar el día a día y cambiarlo totalmente y pensar dónde quiero estar de aquí a 5 años, qué va a pasar cuando yo tenga 40 años, cuando yo tenga 50 años, cuando yo tenga 60 años y qué va a pasar con mis hijos. ¿Qué le voy a dejar? Porque tú no quieres que tus hijos, después de tanto sacrificio, terminen en un McDonald's o terminen en el carrito, en el mercado, teniendo toda una oportunidad. Pero la triste verdad es que si tú, como padre, durante toda esa infancia no fuiste capaz de asegurarte financieramente para cuando llegue el momento de ese niño ir a la universidad, una universidad equivale a 100 mil, 200 mil dólares y una carrera universitaria. Tú que fuiste universitario, ¿tú crees que tú podrías sacar una ingeniería, una medicina, trabajando y estudiando a la misma vez? Se te haría mucho más complicado. So, si tú desde su niñez puedes garantizar ese futuro haciendo un simple pago mensual, creo que eso es una responsabilidad que todo padre debería ser una prioridad en este país. Ese es un tema que en otro programa quisiera tratar, cómo asegurar... el tema de la educación, con todas las opciones que existe, que tú hablaste de algunas, otros me han hablado de otras, hay una infinidad de programas. Hay una infinidad de formas que tú debes de garantizar el futuro de tus hijos y tu futuro, tu vejez. Tienes que pensar en el futuro. Fondos de jubilación, otras cosas. Bueno, hoy ha sido, como les decía, un programa de lujo. Quiero agradecer a Yadixa por ser lo que es. Una buena madre, una buena esposa, una buena empresaria, una buena profesional. Y es difícil ser bueno en tantas cosas. Gracias. Tú decías que tenías 2 niños, pero en tu casa siempre veo 3. Sí, bueno, yo tengo 2 y mi esposo tiene 1. O sea que tienes 5. Tengo un equipo de pelota. Tienes 3 niños y un esposo. Bueno, te agradezco nuevamente por venir. Les quiero recordar a todos ustedes que pueden dejar las preguntas que tengan en las redes. Yadixa las va a estar respondiendo. Nos pueden seguir en Facebook, en la página con mi nombre, Eliezer Ávila Sicilia, en la página, para que no se pierdan la notificación de los demás programas que están buenísimos. Estamos en una etapa en que yo creo que hay que tratar de hacer el máximo en menos tiempo. Y hemos consolidado para un mes completo unos programas que considero que no se los debe perder. Así que síganos en la página, síganos en Instagram, síganos en YouTube, en todas las redes, para que siempre estemos conectados, aprendiendo y disfrutando y pasándola bien con invitados de tanta calidad como Yadixa. Gracias de nuevo por venir. Muchas y nos gracias. Vemos entonces en la próxima entrega de Cubanos, la verdad detrás del éxito. Gracias a todos.